darles un tour bastante rápido, un tour express. Vamos primero por el local de Sammons, que está muy muy chido, la verdad. Es uno de los puestos o de los stands que más me gustó. Podemos ver obviamente muchos cómics. Todo lo que compres, este es el nuevo el libro que van a presentar, Sergio Aragonés. ¿Es fan de Sergio Aragonés? Claro que sí. No, es un genio él. Sí. De Matt. Y este libro tiene igual bocetos nunca antes vistos, de él. Porque yo ya tengo la edición anterior, ¿no? Ajá, sí. Ya tengo ese libro y este es nuevo totalmente. Más otro stand que me gustó un montón es el de Camite, está muy grande. Editorial, ¿no? Sí, de Editorial Camite. Del otro lado igual tienen otras imágenes, está muy chido. De este lado de Samuel tienen los búhos con diferentes trajes, cosplays. Este chido de Dragon Ball, uno de Attack on Titan, que fue mi favorito. Este es mi favorito de plano. El Capitán América. Otro de mis favoritos es el Sailor Moon. También de los más grandes y de los más visitados, Guardianes de la Galaxia. Si es que podemos llegar en este mar de gente. Aquí esto lo pusieron igual por los 40 años de Star Wars y podía rayar tu nombre, aunque no sé a dónde se van a ir estas cosas, pero sé que tienen un destino final. Es justamente una experiencia. Exactamente. Y en las otras no, pues es un mercado donde te vas y te formas. Sí. Y puedes comprar lo mismo en la Friki Plaza. Es un tianguis, la Friki Plaza. Aquí te ofrece otra experiencia. Exacto. Me gusta un montón, te puedes tomar fotos con los personajes. Hay varios lugares, por ejemplo ese que donde nos acabamos de tomar la foto de Star Wars. Está un como museo, mini museo de Star Wars. En un momento entramos, aquí con el Chapulín Colorado. Nos están dibujando en vivo. El cómic del Chapulín Colorado.
nos encontramos en San Garabato, donde más de 50 artistas están haciendo dibujos. Más de 50 expositores. Oh, wow, miren ese dibujo, está increíble. Grandes amigos tiene también stand aquí, Panini, que es de mi editorial favorita de manga. Está bien chido el stand, como pueden ver, Ghost in the Shield. Allá hay uno de Ajin, tenemos Attack on Titan, obviamente, uno de los grandes mangas que han traído Panini, y su stand está bien genial. Bleach, también hay muchos títulos atrasados por si te hace falta para completar tu colección. De Ranma, el de Kick Ass, que este ya estaba agotado, pero aquí no está agotado, está atascado de gente. Tenemos el área de comida, bueno, los food trucks. Ahí como que, mira, hay de South Park. Vamos, vamos. Sí. En sus testículos. No me había dado cuenta. Creo que ellos tampoco se han dado cuenta. Que parece que sí tienen bastante trabajo los de comida. Sí, ¿verdad? Si la coca cuesta 30 pesos. No quiere ni ver, me encanta la coca. Un sándwich. Arriba las manos, esto es un sándwich. Ya estamos en el área de cosplay. No podía faltar, obviamente, los Minions, mi villano favorito. Estamos en el tercer piso, en el área de Gamenta, y se está definiendo la final de Halo en el torneo. Vamos a checarlo porque el ambiente está a todo lo que da, está impactante, está genial.
Nos encontramos ahora en la sala de conferencias. Cuando está a punto de dar su conferencia, el creador de la familia del barrio. Entonces, vamos a quedarnos en su conferencia. Está llegando ya mucha gente. Y pues, a disfrutar de todo este. Espero que les haya gustado este recorrido.